Durante esta semana se registraron dos casos, dos muertes de mujeres asesinadas aparentemente por sus esposos, por sus convivientes. Ante esta situación decidimos consultar a un abogado para determinar así cuál es el procedimiento que deben enfrentar estos hombres. Conozca los detalles a continuación. ¿Qué les espera a los hombres que fueron capturados después de la muerte de sus parejas? Son los principales sospechosos de la muerte de ambas víctimas de 18 y 20 años de edad. Esto lo explica el abogado Henry Marcos. Por lo que cometieron estas personas se tipifica como delito de femicidio, contemplado en el artículo 6 de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Pues lo especial de este delito es que no pueden gozar de ninguna medida sustitutiva, debe ser con prisión preventiva por lo peligrosos que son las personas. La pena mínima puede ser 25 años hasta una pena máxima de 50 años. Eso va a depender al final de cuenta de la sentencia que dicte el tribunal de sentencia en su momento procesal oportuno. Si durante las pruebas que se aporten en el proceso se determine que alguna de las personas que cometió el hecho delictivo, el agresor, tenga algún trastorno psicológico, ¿verdad? Entonces la defensa pública o la defensa técnica estaría solicitando que en vez de que cumpla una condena en un centro carcelario de máxima seguridad, estaría solicitando un centro psiquiátrico, ¿verdad? Para determinar y continuar con el tratamiento de la persona, ¿verdad? Si se demuestra que en el camino él recupera, entonces puede ser trasladado a un centro carcelario. Para concluir la pena. Las autoridades insisten en denunciar delitos de violencia psicológica, económica o física por parte de las mujeres agredidas, para prevenir hechos trágicos como los sucedidos en El Paraíso 2, Zona 18, y en San Pedro Carchá, Alta Verapaz.